Bien, en esta oportunidad les explico el cálculo del IEP. El cálculo del IEP es el impuesto de distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. En el artículo 12, sección A, dice tasas del impuesto. Son productos afectos a la presente ley y gravados con las siguientes tasas específicas por galón americano, que equivale a 3.785 litros. Decreto 38-92 del Congreso de la República. Dice que la gasolina superior tiene un impuesto de 4.70, la gasolina regular de 4.60, la gasolina para aviación 4.70, y pues la gasolina diésel o gas oil tiene un impuesto de 1.30 por galón. Cuando ustedes se enfrenten a esta situación de comprar combustibles, va a encontrar que hay Shell Nitro Plus o Texaco con Tecron o alguna gasolina de alta calidad. Estas clasificarán como gasolina superior con un impuesto de 4.70, la regular con un impuesto de 4.60 y el diésel con un impuesto de 1.30. Ustedes deben elaborar una tabla donde dice el número de operación para saber cuántos cálculos se van a realizar. En este caso, 4. Número de galones, aquí los tenemos, 70, 4, 18 y 3. Estos pueden variar, podrían ser 15 galones, podrían ser 8 galones, podrían ser 25 galones, podrían ser 2 galones o 5 galones. ¿Sí? Entonces, es importantísimo tener una base de datos. Se puede hacer a computadora o a mano. El número de galones, el total de la factura, que es lo que nos cobraron. Y entonces aquí viene un detalle importantísimo. Cuando debemos de determinar el IVA de una factura de combustibles, es importante retirar el impuesto de distribución del petróleo. ¿Cómo se va a hacer este procedimiento? Pues aquí se los explico. Primero identificamos qué tipo de combustible es, ¿sí? Shell Nitro Plus es superior, Texaco con Tecron es superior, regular, regular y diésel, diésel. Sumamos y obtenemos los totales de nuestra factura y el IDP. Con base a este decreto y a este artículo sabemos que el superior es 4.70, el regular es 4.60 y el diésel 1.30. Valor a descontar, ¿cómo se obtiene? Vamos a multiplicar el número de galones que compramos por el impuesto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que 15 galones por 4.70 da 70.50. 8 galones por 4.70 da 37.60. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces esto es lo que hay que descontarle a la factura. Entonces creamos la columna valor sin IDP. Entonces vamos a restarle al total de la factura, o sea, los 3.000, el IDP. Al 120 restar el 37.60, o sea que esos son valores ya sin IDP. Ya cuando hemos retirado el IDP, pues podemos proceder a calcular el valor sin IVA. ¿Cómo se le calcula o cómo se le retira el IVA a una factura? Dividiéndolo dentro de 1.12. Entonces aquí tenemos este valor dividido 1.12 y tenemos el valor sin IVA por 0.12 y obtenemos, ¿cuál es el que le vamos a multiplicar por 0.12? Al valor sin IVA. Aquí está siendo resaltado y obtenemos ya nuestro IVA. Y así con cada operación. Veamos el del diésel. ¿Cuánto era su valor a descontar? Era 5 galones por 1.30. Aquí están siendo resaltados, ¿verdad? 5 galones por 1.30 y pues obtenemos el valor a descontar. Valor sin IDP, al total de la factura le restamos su IDP y obtenemos el valor sin IDP. Luego dividido 1.12 y obtenemos el valor sin IVA por 0.12 y el IVA. Sumamos todo lo que tiene que ver con quetzales y procedemos a hacer nuestra partida de registro. Nuestra partida 1, nuestra fecha, podemos colocar la de hoy, que hoy es 6 de julio. Colocamos la cuenta combustibles y lubricantes con el valor sin IVA. ¿Sí? Valor sin IVA. Vean que aquí ya está el valor sin IVA. Vean de dónde lo estoy tomando, de la columna valor sin IVA.
iba por cobrar 383.08, ¿sí? El IDP, que es el valor a descontar, ¿sí? Aquí le podríamos colocar una referencia, que este es el IDP, IDP, ¿verdad? Aquí lo vamos a colocar un colorcito que lo distinga, vamos a colocar un color amarillo. Este es nuestro IDP. Se suma y debe coincidir con el total que compramos, ¿verdad? Total que compramos. Una vez que ya tenemos lista la partida, hemos concluido el procedimiento del IDP. Gracias por ver este video.